Estamos de regreso en Tele13. Mire, desde 2011 los padres pueden optar al permiso postnatal parental. Este beneficio agregó 12 semanas adicionales a lo que ya existía para el cuidado de los recién nacidos, con un subsidio igual al salario o bien 18 semanas en el caso de escoger la modalidad con media jornada. Además, ¿qué fue lo que hizo? Instauró la posibilidad de traspasar el permiso para el cuidado de la guagua al padre si la madre así lo solicita. De esa manera, el papá de un recién nacido podría acceder al beneficio a partir de la séptima semana en el caso de la jornada completa o a partir de la décima tercera si se elige el permiso de media jornada, como veíamos. Sin embargo, en las cifras se muestra que los hombres no han ocupado este permiso. En los últimos 7 años se han otorgado casi 680.000 y solo 1.556 ocasiones el beneficiario fue el padre. Eso es ese porcentaje, apenas el 0,23% del total. Habrían razones culturales, biológicas, por la lactancia, pero también económicas. Indagamos entonces, ¿por qué tan pocos padres usan o pocas mujeres ceden este beneficio? De haber seguido todo como estaba planeado esta semana, Sebastián estaría con postnatal. Así lo había acordado con su pareja, pero después de que nació Isidora se quedó sin trabajo. Encontró otro, pero... Que el hombre, como tienes pega nueva, tenéis que quedarte sí o sí. No tenéis como el derecho para decir, deme unos días, una semana, para el postnatal. No, que se conversó y después no pudimos llegar a acuerdo porque él entró a trabajar y era más complicado que en el trabajo nuevo le dieran esa posibilidad de postnatal. Uno de los pocos chilenos que tenía pensado hacer uso de esta modalidad de postnatal, que cumple 7 años. La verdad es que no lo cedí, básicamente lo conversé con mi esposo y lo acordamos así, por el tema de la lactancia. Lo aceptaría. Pero en primera instancia yo preferiría que lo tomara ella. Yo creo que hoy en día es más fácil. Años atrás era bastante más difícil por la estructura de trabajo que existía. Según datos de la UNICEF, los primeros 1.000 días de vida, es decir, casi 3 años, son fundamentales para el desarrollo cerebral del niño. En eso también aporta que los dos padres estén presentes. Particularmente se ha visto que los padres hombres puedan estar presentes en los primeros cuidados de sus hijos, les permite generar una relación de apego seguro más fuerte y les permite, por lo tanto, que ellos tengan mejores desarrollo social, emocional, psicosocial, mejores resultados en el colegio. Sin embargo, solo 161 mujeres traspasaron parte de este beneficio al hombre entre enero y agosto de este año. Eso en un universo bastante mayor. En ese periodo fueron más de 63.000 los postnatales iniciados. Los cedidos al padre entonces no alcanzan el 0,3%, porcentaje que prácticamente no ha variado desde que existe esta ley. Es un país tradicionalista todavía, los roles de género están súper marcados y la mujer asume el rol, el hombre se lo condiciona de la crianza. Se nos habla y se nos trata de inculcar la importancia que tiene el rol del amamantamiento, digamos, lo más que uno pueda en términos inmunológicos, etc. Yo creo que esas cosas finalmente priman. Y yo creo que los prejuicios hoy en día están más allá del querer o no. O sea, uno no creo que sea muy abierto en el trabajo que un hombre se tome el postnatal. Y también influye el tema económico, las responsabilidades laborales, porque lamentablemente continuamos en un país donde las mujeres siguen percibiendo menores ingresos. Desde el gobierno indican que serían varios factores. Falta de conocimiento, un tema cultural que aún deja a las mujeres a cargo de los hijos y también uno económico. Aunque en este punto también reconocen que hay confusión. El subsidio del hombre cuando la madre ha traspasado este derecho al padre se calcula en base a los ingresos del padre. Por lo tanto, en ningún caso el padre va a recibir el subsidio que le corresponde a la mujer. Siempre se va a calcular en base a sus propios ingresos. 0,2% de postnatal parental que ha sido traspasado a hombres, que se traduce en un caso por cada 500.